Ahí está. Mami. Hola, vieji. Hola. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Oye. Oye. Es que quiero leerte algo que escribí. A ver. A ver qué te parece. Ahí te va. Mamá. 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 Quiero decirte que te amo con toda mi alma. Eres un ejemplo a seguir. Es y serás una inspiración para mí. Quería decirte que me perdonas por a veces no pasar el tiempo suficiente contigo. Que quiero que sepas que fui muy feliz, que lo hiciste increíble como mamá. Y que el día que te permitas a ti misma descubrir lo que yo veo en ti, serás mucho más feliz. Estoy muy orgullosa de ti. Tú eres lo mejor de mi vida. Y gracias a ti sé la palabra amor. Te quiero mucho, ma. Gracias, mami. Me ha hecho llorar. Qué paciente, amor. Gracias por llamarme y por esa carta tan linda. Qué bello. Wow. Qué bello, qué bello. Qué bello, qué bello. Me sigue así como el corazón temblando. Memo y yo tuvimos la oportunidad de ser parte de esta campaña o de esta, bueno, pues dinámica que hicimos con los compañeros aquí de TV Azteca. No parábamos de llorar y para que entiendan de qué se trató, lo que pasa es que nos decían y nos llevaban a un momento súper fuerte. Nos decían, van en un avión y el avión se va a caer. El avión, ya ustedes se van a morir prácticamente. Si tuvieran tiempo de escribir una carta y que le llegara a su mamá, ¿qué le diría? ¡Ay, qué fuerte! No, que es algo que puede pasar, porque nadie nos asegura el tiempo con nuestras mamás, con nuestros seres queridos. Y ha de ser una dinámica bastante fuerte, ¿no? Y es parte de ser conscientes que el tiempo se acaba. Y si no le dices te amo ahorita, mañana puede ser muy tarde. Que leas tu carta, Eri. Venga, ya la tengo aquí. Ay, a ver si puedes, es que nunca puedo hablar. Vamos, amiga, vamos. Va. Yo le dije, mamá, quiero decirte que me encanta verte tan guapa, tan fuerte, tan feliz en esta etapa que tienes ahora como abuelita, disfrutando cada día. Te doy las gracias por ser la mejor mamá. Y pues bueno, aunque yo tuve que irme de casa para seguir con mi trabajo, con mis sueños, y que tú no te lo esperabas, pues siempre me apoyaste en mis metas y en mis sueños. Gracias por tu dedicación a la casa, a tus hijos y por trabajar siempre tanto. Te amo. Gracias, Eri, por compartir esa carta tan personal con tu mamá. Pues mira, a mí también me tocó igual que Erika compartir esa experiencia. Y de repente yo tengo la fortuna de que a diario hablo con ella, aunque sea 10 minutos. O sea, si estoy en cena con casa de alguien, salgo, le marco en mi celular, regreso a la cena. Pero el punto es que yo soy regio, igual que Erika, y no tenerla aquí a diario está cañón. Y el hecho de que también sabes que no son unas jovencitas ya, pues hace que aflore más el sentimiento. Lo que yo le escribí fue lo siguiente. Dije, mamá, gracias por haberme enseñado lo que es el amor, por haberme dado las herramientas para ser feliz, por haberme enseñado a sonreír, por acompañarme cada segundo de mi vida. Gracias. Gracias porque por ti supe que esta vida valía la pena. Estás conmigo y siempre estaré contigo. Tu hijo Memo, te amo. Ah, y además su mamá te creció solita, Memo. Yo que me sé la historia, está muy fuerte. Sí, fue una mujer que le tocó en casa ser mamá y papá y que aunque papá sí estaba, la que estaba 24 horas era ella. Y cuando ya de repente tienes cierta edad, que eres adolescente y que puedes valorar cosas, te das cuenta que mi mamá jamás hubo una mala palabra de parte de mi papá, que jamás hubo una queja. Y yo hasta hace 2 años me enteré que hubo unos años para ella muy difíciles. Claro. Y yo en mi casa no recuerdo nunca un año triste, un día triste con ella.